Por fin he instalado la rejilla en el Camaro. Empieza a recuperar el aspecto de antes. ¿Necesitas más ayuda? Gracias, pero creo que está bien. Solo necesita cosas estéticas. Ese coche te importa mucho, ¿eh? Recuerdo la primera vez que papá me llevó al circuito. Tendría como 5 años. Iba en sus rodillas mirando por el volante. Él hacía como si fuera el speaker de un circuito, animándome. No creo haber ganado ninguna carrera que me hiciera sentir mejor que ese momento. Oye, te tengo que dejar. Un cliente me espera. Ve con calma, ¿vale? Igual. Ha saltado el buzón de Bob. Era Jordan y está enfadada. ¿Qué hemos hecho? Acabar con Shaw es noticia. Es lo único de lo que se habla. Somos el centro de atención. Entonces que siga así. Sí, que sí. Alguien por la derecha. ¿A qué esperamos? Vamos a seguir. Bueno, pues estamos siguiendo a un poli. ¿Qué podría salir mal? Muchas cosas podrían salir mal. ¿El mensaje dice algo de a dónde seguimos a este poli? No. Imagino que lo descubriremos. Espero no morir en el intento. Ha entrado en el puerto de contenedores. No sé tú, pero a mí me da que en este sitio no dan tickets de aparcamiento. ¡No te lo cargues! Para aquí. ¿Qué hacen? Parece que a nuestro chico le han dado unas llaves. Si seguimos adelante, nos van a ver. Intenta volver por donde hemos venido. ¿Has conseguido averiguar algo sobre Torres? No mucho. Solo que forma parte de la unidad de Mercer y que lleva ya un tiempo haciendo esta mierda. Pero últimamente se les ha ido de las manos. ¿Puede que diga la verdad? Ya veremos. Me pregunto cómo se empieza a hacer algo así. Dinero. Estatus. Eso me suena. Seguimos adelante, nos van a ver. Intenta volver por donde hemos venido. ¿Has conseguido averiguar algo sobre Torres? No, que no se aleje demasiado. Me preocupa que empiece a hacer algo así. Dinero. Estatus. Eso me suena.
Seguimos adelante, nos van a ver. Intenta volver por donde hemos venido. ¿Has conseguido averiguar algo sobre Torres? No mucho. Solo que forma parte de la unidad de Mercer y que lleva ya un tiempo haciendo esta mierda. Pero últimamente se les ha ido de las manos. ¿Puede que diga la verdad? Ya veremos. Me pregunto cómo se empieza a hacer algo así. Dinero. Estatus. Eso me suena. No hay que hacer ruido o nos descubrirán. Vale, no hay peligro. Vamos. Lucas y tú, ¿ya os habláis? No. Ya hemos discutido antes, claro. Pero no así. Creo que es mejor que me aleje un tiempo. Creo que se está guardando algo sobre mi padre. ¿No estaban muy unidos? Tú no vivías con ellos. Vale, parece que ha vuelto. Cuando lleguemos allí, aparca y esperaremos. Parece que esa es la... Creo que tendremos que pisar a fondo para seguir. Creo que conozco a la dueña de ese F-40. ¿Sí? ¿Qué le pasó? Lo mismo que a mí. Le incautaron el coche y desapareció. Sin registros ni nada. Mira el capullo ese, conduciéndolo como si fuera suyo. ¿La dueña lo denunció? Se perdió, igual que el coche. Es nuestra pala, vas a perderlo. Está girando a la izquierda en esa carretera. Sigue detrás, pero más despacio. ¡No te lo cargues! Para. Sí, esto parece de lo más lejos. Vamos a averiguarlo.